los derechos humanos de los pobres, los niños, los adultos mayores, la parte vulnerable de la sociedad se le viola muchísimo los derechos humanos. Y ya en el año 2012 estamos muy claros que Costa Rica reprueba en materia de derechos humanos, o sea, tiene un doble discurso, una doble moral. El discurso a nivel internacional es la defensa de los derechos humanos, la cual no se practica dentro del país. Por una parte, el respeto a esos derechos humanos, y por otro lado, tengamos políticas y decisiones que no tutelan esos derechos humanos. El caso más reciente, que ya tiene una resolución objetiva, el tema de la fertilización in vitro, en la cual fue necesario que las personas afectadas tuvieran que salirse del sistema costarricense, acudir a un sistema internacional del cual Costa Rica es parte y que suscribió, para poder lograr una resolución al final que diera la razón sobre este derecho humano que fue declarado. En el caso de Costa Rica, es un país que, a pesar de ser uno de los países con una de las democracias más maduras de América Latina, todavía tenemos enormes desafíos para respetar los derechos humanos de las minorías. Y es precisamente que la población homosexual y la población lésbica carece de igualdad de oportunidades. Es decir, nadie merece morir en la soledad, y en este país, si usted no es familiar de la persona que está internado en un hospital público, no puede hacer ingreso a ese hospital. Por lo tanto, todavía hoy miles de personas mueren en la soledad porque su compañero o compañera de vida precisamente no pudo hacer ingreso a la zona hospitalaria, o no pudo tomar decisiones en los últimos días de su vida, o lo más trágico, no pudo tomarle su mano en el momento en que usted moría. La Defensoría del Habitante tiene una postura muy positiva en cuanto a la actual situación de derechos humanos. Ya la Defensora de los Habitantes hizo denuncia pública y dijo que el gobierno de Costa Rica reprueba en materia de derechos humanos. Recientemente, pues, hay muchos casos de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos en las cárceles, lo que hubo recientemente con lo de la represión policial. Esto preocupa a las organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que son los que participan en la calificación de los países en materia de derechos humanos. Aquí el sistema en general está fallando el discurso político. Yo creo que en este caso el país tiene que tener absolutamente claro cuáles son los compromisos que está suscribiendo. En este momento tenemos un conflicto indígena en casi todo el país por el tema de las tierras, que ha hecho que a estas alturas ya casi hubiéramos tenido que lamentar vidas humanas. Lo que es nuestra población indígena, que cuando el Estado de la Nación nos dice en qué situación se encuentra esta población, por ejemplo, en materia de salud, vemos que las tasas de mortalidad materna y de mortalidad infantil de las zonas indígenas son igualables a algunos países de África, o sea, inaceptables para Costa Rica. La pobreza crece, y la pobreza es la mayor violación a los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos nos pertenece a todos y es de todos. Y necesitamos fuerza, porque en la unión está la fuerza. Es necesario que existan personas que se unan al trabajo de la Defensoría en la defensa de los derechos humanos. El país debe de visualizar esta nueva Costa Rica, que está caracterizada por una gran diversidad de personas, de gustos, de nacionalidades, y tiene que perfilar esta nueva legislación frente a esas necesidades. El bien individual no existe. Usted no puede decir, yo estoy bien y los demás no importa cómo estén. Si no está bien todo el mundo, ese los demás no importa cómo estén, le van a estallar en la calle, en la cara, en una sociedad injusta, en una sociedad violenta, en una sociedad en la cual ninguno de nosotros quiere vivir. Por eso hay que dar, y hay que dar realmente por una satisfacción netamente personal. Eso es lo único que debe privar en el dar. Hacia usted corriendo, ya no quiero más gritar su nombre.